Damas y caballeros y fenómenos que se visten como murciélago. Bienvenidos al único programa que deberían estar viendo en este momento. Mi programa, The Enigma Show. Donde en esta ocasión muy especial nosotros vamos a tener a un invitado muy particular. No cualquier invitado, no. Fue alguien a quien muchos estudios televisivos no se animaron a llevar. Y aquellos que lo hicieron, bueno, no vivieron para contarlo. Pero qué lástima por ellos, la vida sigue y nosotros estamos mejor preparados. Dentro de todo lo que vamos a hacer esta noche, nosotros no nos privamos de absolutamente nada. Por ende, le queremos traer el mejor entretenimiento. Dicho entretenimiento pasa por nuestro invitado, ya que vamos a rendirle un homenaje muy particular. No solo un homenaje, no. Sino también un aniversario. Un aniversario, uff, 80 años, qué aniversario, por Dios. De un ícono que se ha transformado en una mega estrella por la cantidad de cosas que ha hecho. Permítanme nombrarle alguna de las tantas que ha realizado, ya que tiene una trayectoria bastante amplia. Entre sus logros, si se puede decir de alguna manera, se encuentran envenenar el suministro potable de agua de Ciudad Gótica, hacer llover vidrio, nadie sabe todavía cómo lo logró, iniciar incontables motines en el asilo Arkham, bailar en las escaleras del Bronx y con el diablo a la luz de la luna. Interesante. Intentó hacer carrera política, lo consiguió de hecho, corta pero eficaz. Y se encuentra también que, incluso llegó a sacarse su propia cara. Tenemos... Qué asco. En fin, la lista es larga, pero el tiempo apremia, entonces, sin más preámbulos, me gustaría presentarlo a él, el Harlequín del odio, el príncipe payaso del crimen, el Joker. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Joker, bienvenido. Es un gusto volver a encontrarnos de una manera no violenta en esta ocasión. La gente se preguntaba qué había sido de tu vida. Estabas un tanto desaparecido, más no olvidado. Y justamente el dicho popular es: ¿en qué carnaval abandonado te habías escondido? No. Carnaval abandonado ya no. Lo que pasa es que ya no están de moda los carnavales abandonados, ¿me entendés? Y menos hoy por hoy con esta situación, te cierran hasta el Parque de la Costa, querido. No, pero te voy a decir, ¿sabes cuál es el secreto ahora? Las verdulerías. Sí. ¿Sí? Si estás buscando el condite clave de preferencia máxima, anda a una verdulería. Es por eso que vos decís, che, salís a la cuadra a dar una vuelta y decís, otra vez cerraron ese local, ¿qué van a poner? ¿Otra verdulería de nuevo? Bueno, ahí tenés un buen escondite secreto, ¿eh? Un consejo que te doy de profesional a este villanito. Verdulería, entonces, es interesante. No tengo para anotarlo, tiempo, lo voy a recordar. Con lo que nos gustaría comenzar ahora, en realidad, es con lo que se puede definir con tu personalidad o tu forma de pensar, en realidad. Se podría decir que sos así como el enigma perfecto, si se quiere. La gente siempre se ha cuestionado tus razones y tus psicopatías y qué es lo que hace puntualmente al Joker ser el Joker. Si me permitís, a lo largo de los años se han encontrado diferentes estudios, se han recopilado, de hecho, de la mano de... bueno, de lo que quedaban de la mano, de ciertos doctores, psiquiatras, médicos amateurs que se acercaron demasiado a vos. Y se han dicho, justamente, se han listado las posibles patologías que podrías tener. Entre ellas se encuentran... trastorno de personalidad múltiple. Psicosis. Está también esquizofrenia y el más reciente, síndrome pseudo-vulvar. Contame, ¿con cuál de todos estos vos te sentís más identificado?
Con ninguno. Con exactamente ninguno. ¿Sabés qué es lo que pasa? ¿Por qué te digo? Porque yo soy un artista. Lo que yo hago es arte, no locura. Lo que pasa es que, bueno, viste, como la mayoría de los artistas tienen su maldición de que la obra es incomprendida, ¿no? La mayoría de la gente no lo comprende, o sea, como para que poder aclararte un poco a vos también, que por ahí no entiendas las cosas que uno hace, ¿no? Es algo subjetivo, ¿sí? Así que, bueno, ¿qué va a ser? Hay gente que lo caza y gente que no. Ajá, el labor de un artista. Al Joker le gusta el arte. Mira vos, qué interesante. ¿Sabe? Sin embargo, en mi programa no nos vamos a conformar con solamente una respuesta o una opinión. Por eso mismo hemos tenido el placer de contactarnos con un afamado psiquiatra especialista en patologías criminales, quien ha accedido voluntariamente a darnos su opinión profesional en vivo y en directo para todos nosotros sobre lo que puede ser esta situación de artista, como bien te gustó definirlo. Por favor, demos una fuerte bienvenida al profesor Hugo Strange. ¡Oh, Huguito! ¡Hola, Doc! ¿Qué hay de nuevo? Creo que prefiere ser llamado profesor, ¿verdad? Es un hombre de pocas palabras, pero en fin, a lo que nos compromete. Bienvenido, profesor, bienvenido. Es un gusto volver a verlo nuevamente y déjenme decirle de paso que las películas de Thor están funcionando de maravilla. Me alegra oír eso, Nisma. En cuanto al payaso, he estudiado al paciente 11.940 y creo que no está loco. No, ¿cómo? ¿Escuché bien? ¿Dice que no está loco? Eso es una revelación, profesor. En ese caso, ¿cuál sería su diagnóstico? Así es, simplemente inmadurez. En términos simples, el paciente solo busca llamar la atención. Quizás por algún síntoma de abandono o un complejo de Edipo. Wow, profesor. La verdad es que nunca había escuchado que alguien matara, mutilara o volara un edificio en pedazos simplemente para llamar la atención de su mamá. Pero usted es el experto. Así es. Para comprobar mi teoría, he traído un test para realizar en vivo. Tengo en mi poder una serie de imágenes cuidadosamente seleccionadas por especialistas psicólogos de la Universidad de Harvard y la UNR. Ok, adelante pues. Bien, le iremos enseñando las imágenes al paciente y tendrá que responder con lo primero que se le venga a la cabeza. Joker, ¿estás listo? Sí, 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 Doc, siempre listo. Me encantan las adivinanzas y los juegos. A ver, a ver, a ver, vamos con la primera. A ver si me enfocan bien a la cámara para poder ver. ¡Ah, sí! ¡Piñata! ¿Qué sigue, qué sigue, qué sigue? ¡Ah, el primo Penny! Hace tanto que no lo veo. Hace tantos niños que no veo también. ¿Quién más? ¿Quién más? ¡Ah! No veo quién es. ¡Ah, sí! ¡Ya, ya, ya! ¡Avada Kedavra! ¡Ah, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé! ¿Are you talking to me? ¿Are you talking to me? ¿Are you talking to me? ¿Quién más? ¿Qué es eso? ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Aliens! ¡Dios! ¡Ya son una plaga! ¡Basta de ellos! ¿Quién sigue? ¡Ah, ay, sí! Me recuerda a una mujer que conocí. Ella gritó, yo reí y el resto fue historia. ¡Oh, perdón! ¡Historieta! Como pueden ver, mi diagnóstico es 100% correcto. El paciente goza de total
y completa salud mental. Ok. Si usted dice, profesor, muchas gracias por su tiempo, profesor. Profesor, la salida queda, sí, para allá, por el otro lado. No, ese es el armario. Se metió en el armario. Ya se va a dar cuenta. Ay, Dios, la gente que me trae. Ya se dará cuenta. La edad, ¿no es así? ¿Qué es lo que podemos decir al respecto? Bueno, ¿qué podés decir vos al respecto, Joker? 80 años, ¿eh? Y sin embargo se te ve tan... bien. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Hago ejercicio, como saludable, duermo bien una vez a la semana por lo menos. Y bueno, de vez en cuando, algún que otro baño en sangre de cachorritos, muy pequeños, ¿eh? Una rutina común y corriente, ordinaria, de cualquier persona común. Ah, qué agradable sujeto. Cambiando de tema... Escuché recién que dijiste que te gustaba jugar a las adivinanzas. Así que adivina qué, Joker. Ahora vas a jugar conmigo, ¿eh? Vos y yo, Joker. Mano a mano. Con las preguntas que todo el mundo quiere hacer, pero nadie se anima. Por obvios motivos. Bueno, no, lo que sea. A ver, dispare, Enigma. Me gustaría arrancar recalcando esto. 80 años, Joker. 80 años de enfrentamientos constantes con Batman. 80 años de recibir golpizas, palizas, contusiones, costillas rotas, dientes caídos. ¿Qué se puede decir? La verdad es que luego de soportar tantos daños y tantos abusos, todavía te mantenés en pie y vigoroso. ¿Cómo lo haces? ¿Cuál es tu secreto? Ajo. El secreto es ajo. Mucho ajo. Ajo todo el tiempo, todo el día. A la mañana sopita de ajo, a la tarde un ajo licuado y a la noche dos panqueques de ajo y estás perfecto. ¿Qué más querés que te diga? Ah, pero bueno, de vez en cuando la combinación con la sangre de los cachorritos puede resultar mortal, ¿eh? Eso sí. Ah, ¿con qué ajo, eh? A joderse entonces. Porque tenemos el rumor de que tendrías un doble. Es más, se habla de que hay tres Jokers simultáneamente. Como si uno no fuese suficiente. Y bueno, pero mira, lo que sucede es que yo no doy abasto. ¿Me entendés, Nigmin? Después de todo, yo solo soy una persona, soy un humano también, ¿saben? A pesar de todos los adjetivos calificativos tan bellos que me suelen poner, el de monstruo me resulta muy cariñoso. Pero bueno, ¿qué va a hacer? La demanda grita, Siempre quieren más, ustedes patéticos, críticos, inconformes. Tranquilo, yo que ya, tranquilo. Pasemos a la siguiente pregunta, ¿te parece? Sí. Ocurre un fenómeno muy particular cuando se habla de vos, cuando también se trata de vos, y es que nadie lo puede explicar con claridad. Es el siguiente: ¿por qué crees que la gente usa? Tenemos todos otros listados: remeras con tu cara, compran tus cómics, van al cine a ver tus películas, festejan cuando te dan un Oscar. Bueno. Repiten tus frases como mantras, e incluso hay hasta algunos trastornados que se disfrazan de vos para asistir a eventos públicos de cómic. Todo esto considerando que vos sos un asesino en masa que solo ha traído al mundo muerte, caos, miedo y desesperación. ¿Cómo podés explicarlo? No lo entenderías. Ok. Siguiente pregunta. En tu
tu larga trayectoria, ya pudimos ver que no te privaste de nada. Véase secuestros, asesinato, extorsión, genocidio, entre otras cosas. Pero pese a todo, todavía parece que tuviste un lugarcito para hacerte para el amor. Primero, con la única y detergente, la doctora Harleen Quinzel, con la cual, después de una tumultuosa relación, decidieron tomar caminos separados. Es más, tan marcada aparentemente ella quedó luego de esta separación, luego de esta relación, que hay rumores de que Harley Quinn se habría cambiado de bando. Y no me refiero a héroes y villanos, no. Sino más bien que ella ahora parece estar dedicándose de lleno a la jardinería. Y es más, se rumorea que le poda seguido el arbusto a Poison Ivy. Bueno, mira, me alegro porque al mío lo cortaba bastante mal. Por eso tenía que ingeniármelas con mi peinado, ¿eh? Pero bueno, eso ahora ya no sucede, lo tengo muy resuelto, como pueden ver, y está perfecto. ¡Qué suerte la mía! Ha tenido bastante suerte, por lo que puedo ver, sí. Es más, algo me dice, tengo entendido, que vos tampoco estuviste ocioso al respecto. ¡Suerte de verdad! Y de que ahora estarías en algo con una nueva señorita J. Una señorita mucho más joven. ¿Algo para decir al respecto? Y bueno, mira, ¿qué quieres que te diga? Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan, eh? Entiendo. Bueno, debe ser muy gratificante ser todo un Casanova a tu edad. Pero para eso uno tiene que mantener cierta elegancia, cierta presencia, ¿no es verdad? Sí, es muy cierto. ¿Sabes lo que pasa? Es que yo popularicé la paleta de colores del violeta y el verde, pero hace años, mira, décadas te digo, ¿eh? El violeta y el verde no eran nada, pero nada, hasta que yo los puse en la cima. Creé una tendencia de villanos. Después de eso, bueno, muchos criminales de segunda mano ya comenzaron a imitarme. Ay, pobrecitos, faltos de ingenio y originalidad. Pero bueno, igual yo no los culpo. ¿Quién no querría parecerse al número uno, eh? Me imagino. Y ya que sabemos que sos algo así como un adalid de la elegancia y un faro del buen gusto, podríamos decir que para ser un influencer como vos y marcar cierta tendencia, no hay que tener vergüenza ni miedo a nada en particular, ¿no es así? Como por ejemplo, podríamos apreciar en esta jugadísima sesión de fotos que ahora mismo nuestro director está compartiendo. ¿Qué? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? No, yo exijo hablar con producción. Eso no era parte del acuerdo, ¿eh? Esas fotos son basura. No, cortaron mis mejores tomas. Si no sacan eso, me voy de este programa de cuarta. Yo vine acá para ser humillado por un tremendo asesinado. Una preguntita más que el público quiere saber, en serio. Tranquilo, ya está. Ay, Dios, no. ¿Sabés qué? ¿Sabés cuál es la pregunta que todos quieren saber? ¿Cuál es la verdadera identidad de Batman? Y si usted me dice la verdadera identidad de Batman, yo le respondo la pregunta que usted quiera, ¿eh? Ah, así que ahora nos vamos a tratar de usted. Que sea así, pero me va a contestar la última pregunta. Sí, usted dígame, ¿quién es Batman? No me haga el numerito acá de maníaco y responda. ¿O acaso tienes miedo? No, que no muero ni que nada. Yo me animo a responder lo que usted quiera. ¿Ah, sí? ¿Seguro?
Sí. Bien, perfecto. Usted avaló la bomba al Hospital General de Gotham. No, pero usted no puede decir eso. Usted avaló la bomba al Gotham General. No, del único villano segundón copia barata paleta invertida de mí mismo que puedo esperar semejante barbaridad criminalística es de usted. Vamos, que nos conocemos bien, ¿o no? No, usted tiene que arrepentirse de esa pregunta. ¿Cómo me voy a arrepentir de hacer preguntas? Soy el acertijo. Sí. No, yo ya respondí. Ahora a ver si usted lo tiene bien puestos a los signitos de pregunta esos que tiene ahí en el trajecito o en el sombrero, donde sea que se le cante, y me responde a mí y para toda Latinoamérica y el mundo entero y la web y la deep web y lo que sea. ¿Quién es Batman? A ver, ¿quién es Batman? Claro que sí. 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 No den más vueltas y respóndame la pregunta, Mr. Acertijo. ¿Quién es Batman? Bueno, el villano conocido como el... ¿Qué villano? Vigilante. Yo soy villano. El héroe. El vigilante conocido como nervioso? Batman. ¿Estás nervioso? ¿Quién es? ¿Quién? Dígame. A ver quién es. Díganos de una vez por todas ya. Batman. Ajá. Batman es. Sí. Batman es Brucey. Muy bien. Sala de control. Producción. Belén. Euge. Strange. Esta masa sala termina acá. Adivinador, ¿quién siente mucho dolor?